Buenas tardes amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud, estaremos conversando hoy acerca del programa nacional de sangre. Así que si tienen alguna preocupación, duda, sugerencia sobre este tema, pueden comunicarse con nuestro colectivo mediante el 3229-1816. Recuerde que aquí siempre tendrán información veraz y oportuna de primera mano. Pero antes de adentrarnos en este tema que ocupará la mayor parte de la emisión, les propongo pues un material. Que también nos acerca a la jornada del 31 de mayo, Día Mundial Sin Fumar. Pro Salud en Camagüey realizó actividades, sobre todo con los jóvenes, para abordar aquellos aspectos que tienen que ver con esta adicción y que son tan dañinos para nuestra salud. Adelante este material. La Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, Prosalud Camagüey, intercambió con estudiantes sobre los efectos nocivos y letales de la adicción al tabaquismo. Esta acción de Prosalud se inserta en la campaña anual que desarrollan las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, una oportunidad para llamar la atención sobre la exposición al humo del tabaco ajeno, así como para disuadir del consumo de él en cualquiera de sus formas. Vemos que la juventud todavía. Eh, se, se sensibiliza con estos aspectos de, de la salud con, con, y comprenden perfectamente la nocividad de esta droga pasiva que es eh, el tabaquismo. Las especialistas de Prosalud Camagüey intercambiaron con los estudiantes sobre lo que indican las cifras. Cada año, unos 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, de los cuales 7 son por consumo directo y más de 1,2 millones por exposición al humo. Fumar, recuerda la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de los casos de cáncer de pulmón. También incide en la aparición de tumores en otras partes del organismo como la laringe, la faringe, la boca, el esófago, la vejiga, el riñón y el páncreas. Hay estudios que demuestran que el consumo de tabaco es un factor que provoca mayor riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estómago, mama, hígado y útero. La Organización Mundial de la Salud también alerta que este vicio incrementa el ritmo del corazón y la presión arterial, aumentando así el riesgo de padecer problemas coronarios. Y ahora sí vamos a iniciar con el tema que les anunciaba, el tema central el Programa Nacional de Sangre y me acompaña la doctora Joanca, a quien por supuesto le doy las buenas tardes y la bienvenida. Doctora Joanca Fernández Céspedes, eh, otra oportunidad para conversar con usted sobre este programa tan importante sí. del Ministerio de Salud Pública y Camagüey durante una década ha venido cumpliendo con todos los planes que se ha propuesto en cuanto a la donación de sangre y, por supuesto, la entrega a la industria para, para utiliz utilizarla tanto en la producción de medicamentos y también para las propias transfusiones y todo lo que necesitan las instituciones de salud, sobre todo las instituciones hospitalarias de nuestro territorio agramontino. ¿No es así? Sí, como no, buenas tardes, agradecida de, por la invitación. Ya usted también sabe tanto como nosotros sobre, no tanto, no tanto. sobre el programa. Eh, como usted decía, el Programa Nacional de Sangre es el que reitorea el programa provincial en cada eh, provincia de, del país. Eh, la misión de nuestro programa es la obtención de sangre, de donaciones de sangre, eh, de forma eh, voluntaria para poder satisfacer las demandas asistenciales de la asistencia médica secundaria, además de la obtención del plasma eh, por plasmaférisis o también por las donaciones voluntarias para enviarlo a la industria médico-farmacéutico, para la fabricación de vacunas mm -hmm. y otros componentes eh, importantes en, para la salud. Y también eh, tenemos el convenio con Biotecnología Nacional de la entrega de los concentrarios leucocitarios. También, para la fabricación del interferón. Doctora, este año ha sido especialmente difícil. ¿Por qué? Sí, este, este ha sido un año súper, súper difícil. Bueno, para todos. Eh, todo el mundo conoce eh, todos los daños que nos ha hecho uh -huh. el bloqueo económico y financiero eh, que nos tiene impuesto los Estados Unidos. Y nos ha sido muy difícil la obtención de las bolsas para la extracción de sangre. Eh, sobre todo en, a finales de febrero, bueno y hasta la fecha. Esto ha traído consigo que las donaciones no se han podido hacer el total de donaciones que nosotros tenemos eh, planificadas. Ha traído un grupo de insatisfacciones eh, con los donantes voluntarios eh, que han querido donar y en varias ocasiones hemos tenido que restringir eh, el uso de las bolsas para poder satisfacer sobre todo el programa materno-infantil. Eh, los programas oncológicos y los programas de hemodiálisis pero asegurar que hoy a lo mejor no es el día que se puede transfundir el paciente, pero el paciente para darse el alta se va con el hemocomponente que necesita ser transfundido. Para eso supongo yo que hay un nivel de colaboración, decía usted en su primera intervención hoy, que es un programa nacional. Y para eso, ante una situación así, me imagino también que hay toda esa colaboración entre provincias sí. para garantizar eso que usted asegura ahora que bueno, quizás no hoy, pero sí mañana el paciente tiene la transfusión que necesita. Claro, esto como decíamos era un programa nacional y el sistema de, de, de salud lo organiza para que entre todas las provincias eh, podamos aportar el hemocomponente eh, que se necesita. Eh, recuerdo en el programa del año pasado sí. que hablábamos eh, de la ayuda que brindamos a la provincia de Ciego que estuvo bastante complicada con, con, con la COVID, la COVID uh -huh. y nosotros, bueno, fuimos el apoyo de Ciego. Este año fue diferente, el apoyo de nosotros eh, fue Ciego, Ciego tiene un plan más pequeño, tiene un número menor de, de hospitales eh, y Ciego fue el que nos apoyó a nosotros, así como todos nos apoyamos entre todos. Donde hay un problema, el programa, el sistema de salud lo establece y resolvemos la situación que se requiera. Vamos a comenzar con un material... Digo, comenzar este tema porque ya presentamos un video anterior con un material que nos acerca un poco más, nos permite conocer a los no especialistas, como muchos de ustedes y yo, acerca de la sangre. Sí, ¿Verdad? Como. Adelante entonces este video. Adelante. La sangre es el fluido vital que transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos del cuerpo. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, el sexo y la altura. Cada uno de sus componentes tiene una función específica. Así los glóbulos rojos transportan el oxígeno y ocupan un 45% del volumen sanguíneo. En tanto, los blancos ocupan junto a las plaquetas menos del 1% del volumen sanguíneo y sirven de sistema de defensa frente a bacterias, parásitos, virus. Las plaquetas, llamadas también trombocitos, son células que ayudan a coagular la sangre. Tras una cortada o magulladura, las plaquetas se adhieren entre sí para formar un coágulo o tapón que ayuda a controlar el sangrado, impidiendo que el cuerpo pierda demasiada sangre. Las plaquetas viven en el organismo entre 7 y 10 días. El plasma es la parte líquida de la sangre que transporta los distintos tipos de células de ella a todas las partes del cuerpo. Además, el plasma traslada unas proteínas llamadas factores de coagulación que ayudan a las plaquetas a formar coágulos. A la vez sirve para regular la temperatura corporal. Las células de la sangre se producen en la médula ósea, que es la parte blanda y esponjosa del interior de los huesos. Todos los días se producen nuevas células sanguíneas para reponer las que se mueren naturalmente o a causa de una lastimadura o enfermedad. De todo ello se puede deducir que la donación es de vital importancia, ya que tras la pérdida de sangre, los riesgos a que se expone el paciente solo pueden ser controlados con sangre o sus derivados provenientes de un donante. El Banco de Sangre es la institución avalada y encargada de la donación de sangre, procesamiento de los diferentes componentes, almacenamiento en el medio idóneo y la distribución de la sangre. La misión de esta institución es la de proteger al donante potencial y a la vez realizar una adecuada selección del donante con la finalidad de que el receptor tenga un riesgo mínimo. Doctora, Camagüey tiene casi 10.000 donantes voluntarios de sangre. Ya usted comentaba... Hace solo unos minutos que este año, sobre todo a partir de febrero, ¿no es así? Sí, no. Ha sido muy difícil por la por la poca disponibilidad de las bolsas para efectuar eh, las donaciones. De todas formas, el programa sigue activo. ¿Cómo lo están haciendo ahora? No solo en la capital agramontina, en el resto de los municipios. Sí, eh, a ver, eh, <coughs> disculpe. Eh, nosotros nos mantenemos a través de la cobertura que nos lleva, nos llega de, de bolsa. Eh, a través de Insume y hacemos una planificación del total de bolsa que nos llega, la repartimos en los 13 municipios que nosotros tenemos centros de extracciones fijos e temporales y se aprueba el plan eh, CDR conjunto con, con Salud y salimos a, a recolectar eh, la sangre. Después, esa sangre es trasladada al Banco de Sangre Provincial y en los casos de los bancos municipales de Guaymaro, Florida, Nuevitas, y Santa Cruz que tienen sus bancos municipales y la sangre que se colecta ahí se queda en esos eh, bancos para ser procesada. Uh -huh. Siempre con medidas muy estrictas, con requisitos que hay que cumplir. Sí, a nosotros se nos establece por el CENME, que es el órgano también regulador de, del programa, la resolución 101, que es la selección del donante, donde establece todos los requisitos que debe tener eh, una persona para poder eh, donar su sangre luego que, que está acto para realizar la donación, hace su donación y esa sangre, como le había explicado, es trasladada a los bancos municipales, donde es procesada en, una, en un área, un departamento de producción, para obtener los diferentes hemocomponentes que se necesitan mm -hmm. en la asistencia médica y también eh, la muestra que se obtiene eh, de esa persona pasa a los laboratorios suma, o sea, el sistema es el departamento del sistema ultramicroanalítico uh -huh. donde se pesquisa VIH la enfermedad de VIH hepatitis B hepatitis C y también pasa al departamento de serología donde se pesquisa eh, para sífilis existe otro departamento que es el departamento de inmunematología donde se tipifica el grupo sanguíneo y el Rh que todo eso va implícito en la bolsa y al final que pasa todo este proceso la bolsa se libera y puede ser enviada a los hospitales para una transfusión segura. Si una persona desea donar sangre, ¿qué requisitos debe cumplir? Si una persona eh, de, desea donar sangre, eh, primeramente tiene que acercarse a su consultorio eh, médico de la familia para que el médico de, de asistencia lo dispensarice. Eh, los donantes tienen eh, derecho a que dos veces al año se dispensarice y tiene que tener mayor de 18 años menos de 60 años eh, para eh, donar sangre tener un peso establecido por encima de 110 libras y ser una persona que no tome medicamento eh, que afecte la, la transfusión que se va a, a poner y que est esté aparentemente sano qué tipo de medicamento a ver eh, nosotros eh, tenemos ahora en la población eh, muchas incongruencias con el medicamento que toman para la presión, uh -huh. eh, el enalapril y eh, todos estos medicamentos. Eh, 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 explicar que, a ver, por tomar ese medicamento no es que no se pueda donar, es a criterio médico. Y el médico, por supuesto, cuando va a hacer la selección, le hace un interrogatorio exhaustivo. Eh, al donante, porque no solo es la salud del que se va a transfundir, también, por supuesto, es la salud de la persona que, que la va a recibir. Que, que va a recibir. Uh -huh. Y en dependencia de ese interrogatorio exhaustivo que le va haciendo el médico, es que el médico determina si con ese medicamento puede donar o no puede donar. Ese, ese es el medicamento que más o menos la población. El, en el April eh, Sí, eh, los antihipertensivos. ¿En general? en general. Ese es el medicamento que más o menos eh, hemos tenido eh, incidencias en, la, en, en los donantes. Que se presentan a donar y, como es a criterio médico, el médico siempre trata de cuidar al, al donante y también, por supuesto, darle una seguridad al que se va a transfundir. Ya. Pero bueno, si el, el médico considera que puede donar, aún cuando sea un hipertenso con tratamiento, sí, puede. puede ser. Donar, sí, puede donar, sí. Puede donar. Es a criterio médico. Es a criterio médico. Todo esto creo que es muy importante que la población lo conozca. Lo conozca. Lo conozca porque a veces existe la voluntad de donar. Uh -huh. Pero no, no cumple con los requisitos. Claro. Y las personas no, no pueden ver que se ha rechazado su actitud altruista, todo lo contrario. Claro. Eh, a ver, siempre hemos dicho y hacemos un llamado eh, a nuestros donantes. ¿Y a la población. O a la población uh -huh. también, porque todo sale de, a partir de, claro. de una población que, que no se pueden molestar, que los médicos nuestros que seleccionan lo hacen exhaustivamente para poder cuidar la salud de esa persona y sobre todo también del que se va a transfundir. Que no lo hacen por rechazar a alguien. Eh, a veces nos dicen, no, por no trabajar. No, no, nosotros estamos en la mejor disposición de que todo el que se presente a una donación, nosotros seleccionarlo. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que cuidarlo. Uh -huh. vamos y esa es una de las premisas que nosotros tenemos. Sí, vamos precisamente a este material que abunda en las características, en los valores, sobre todo, de las personas que deciden donar sangre. Un donante voluntario es una persona con un sentido social y empático que comprende la necesidad de las donaciones de sangre, que lo hace tanto para que se obtenga plasma o derivado sanguíneo por decisión y voluntad, sin percibir ningún pago ni recompensa. Su motivación es ayudar al prójimo y no obtiene ningún beneficio personal. El donante voluntario tiene la capacidad y la competencia para decidir ser donante de sangre. Está bien informado sobre las medidas que debe tomar para mantenerse en buenas condiciones de salud y cómo evitar conductas o riesgos no saludables. El donante conoce cuáles son las necesidades de sangre y los requerimientos, procesos y riesgos de su aporte de sangre. Está positivamente motivado para dar vida. Ya habíamos comentado, doctora Joanca, que son casi 10.000 los donantes de sangre. En nuestra provincia de Camagüey. Y precisamente en este mes de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y siempre se realiza una jornada en el país y, por supuesto, en Camagüey. ¿Cuándo comienza? ¿Qué actividades tienen previstas? ¿Cuál es la importancia de dignificar y exaltar este gesto de las personas, mujeres y hombres que en muchos casos lo vienen realizando desde hace muchos años y creo que hay algunos que llegan hasta la edad límite, ¿no es sí, así? Cómo no, sí, no. Y, y algo, antes que nos dé su explicación, y algo que significamos el año pasado y quisiera su apreciación ahora, fue aquellas personas que habían padecido la COVID-19 que donaron porque con su sangre podían ayudar a recuperar a los otros enfermos de la COVID-19. ¿Cómo ha transitado ese programa? Fíjese, son dos preguntas en una sí. sola. A ver, eh, bueno, como todos los años, del 6 al 14 de junio se celebra la Jornada del Donante, que la Jornada del Donante es a nivel mundial, que siempre se celebra los 14 de junio. Y este año es en el país de México, eh, que se va a celebrar un mm. país hermano eh, eh, nuestro. O sea que estamos Vinculado, eh, sí. vinculados a, al país de, de México. Y el año es donar sangre, es un acto de solidaridad. Con esto eh, se quiere agradecer a todos aquellos donantes que de forma anónima, porque es lo más importante, uh -huh. es anónimo. El paciente no conoce. Eh, de quién es la sangre, que, es la sangre que, 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 recibe. Que, que recibe. Y por eso es anónimo y también es eh, voluntario y altruista, porque no reciben nada a cambio por realizar una donación, solamente la merienda que se le, le oferta y a los donantes de Plasmaferis y su, su suplemento. O sea que es muchísimo, mucho más que, que altruista, se lo comparamos con otros países que las personas van a donar eh, porque es remunerado. Nosotros no, es voluntario. Y este año se celebra a partir del día 6, que no puedo dar las premisas, porque ya se fueron seleccionadas eh, las provincias vanguardias, las provincias destacadas, pero todavía no ha salido públicamente y nosotros también seleccionamos eh, los municipios de nosotros vanguardia y el destacado. En otro momento podemos participar y podemos dar claro. la premisa en este programa de quiénes, de quiénes son los municipios de, eh, de nosotros, el vanguardia y lo, los destacados. Y nosotros aprovechamos en esta jornada, a ver, lo hacemos a través de todo el año, pero fundamentalmente en esta jornada para hacer, eh, tomarlo como una jornada de agradecimiento, como una jornada de reconocimiento en, en, en todos los municipios de, de la provincia. Se entregan reconocimientos a los donantes en las escuelas de, de los niños, en los centros de trabajo, se realizan matutinos especiales en los centros de trabajo, el acto de inicio que se hace los días 6 eh, en cada municipio, se hacen programas televisivos, eh, hacemos testimonios. Este año eh, queremos realizar testimonios de personas que han sido salvadas por la transfusión y de donantes que han donado para salvar. Siempre visitamos el hospital infantil, sobre todo los donantes del destacamento de reserva y los donantes de plasmaférisis de, del banco de sangre, ahí le llevamos regalos, eh, eh, hacemos actividades con payasos, ellos intercambian, los donantes les entregan eh, los presentes, se fotografían y, a ver, no, no hay nada más maravilloso que ver cómo esos niños, con una sonrisa, le agradecen a los donantes el gesto que, que, que han hecho. Y a lo mejor no fueron esos los que donaron Ay. para ellos, pero ellos representan el quehacer de todos los donantes eh, del país. Uh -huh. Del país. Así, a ver, es mi forma de ver. Los donantes de la COVID hicimos mucho trabajo con los donantes de la COVID televisivo sí. y radiales también. Y a ver, satisfacción, ellos son familia porque estuvieron donando en un momento que fueron eh, personas que fueron pacientes de COVID y que eran convalecientes de COVID y cuando tuvieron su alta eh, médica eh, se presentaron al banco de sangre de forma voluntaria a donar su plasma. Y su plasma se transfundió uh -huh. a pacientes que tenían COVID, pero también se hicieron vacunas sí. y también con ese plasma eh, ayudaron a los científicos a hacer investigaciones y también hacer un grupo de medicamentos y vacunas que, era, eh, que eran necesarios. Por eso nosotros, a ver, también tenemos la satisfacción que hoy no tenemos que usar nasobuco y que esa sonrisa, hoy nosotros también por la parte nuestra se la dedicamos a esos donantes que se merecen esa sonrisa. Pero bueno, ya ese programa no continuó. A ver, todos los donantes, como nosotros estamos vacunados, la población en general está sí. vacunada, se obtiene plasma. Por una donación voluntaria de sangre se obtiene plasma COVID y se sigue trabajando como plasma Bien. COVID. Igual para hacer medicamentos, para por hacer vacunas. Hoy lo que nos está transfundiendo, porque ya no se necesita ni hay pacientes graves, sobre todo en nuestra provincia, pero se sigue obteniendo eh, la materia prima. Ya Bien. no tanto por plasmaferes, sino como donación voluntaria. Como donación voluntaria. Sí. Sí. Uh -huh. Eso también es una de las importancias de estar vacunado, que obtenemos ese plasma. Porque todos estamos inmunizados. Y ahora también viene otro refuerzo que comienza por las personas mayores de 50 años. También. Y, y los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la como salud. Como siempre, protegiéndolos uh -huh. para poder dar el paso al frente en, lo, en la batalla diaria. Y precisamente hablando de las transfusiones de sangre, son tan importantes, tan vitales. Y por supuesto, las personas las agradecen a un donante. No saben a quién, uh -huh. pero alguien que donó donó sangre para salvar una vida. En este material también abundamos un poco acerca de las transfusiones de sangre, su importancia, eh, cómo se realizan y ya en los minutos que, que restan, pues cerrar este capítulo, vamos a decir, sí. de reconocimiento a todos los donantes voluntarios de sangre de nuestra provincia de Camagüey, como escucharon. Dijo la doctora que no quiso dar ninguna primicia sí. en cuanto a los vanguardias ahí destacados, pero sí. habrá actividades bonitas, sobre sí, todo, no, sobre muy todo, bonitas, sobre todo. que hablan y enaltecen los valores, humanos. los valores humanos. Vamos a ver este material. Una transfusión de sangre es un procedimiento cuya finalidad es reponer componentes de la sangre que son vitales para la supervivencia, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, etc. Los componentes sanguíneos se administran a través de una vena mediante un catéter venoso. Es importante entender en qué consiste hacer una transfusión para saber lo que va a ocurrir. Generalmente no se transfunde sangre total o completa, sino la parte. Glóbulos rojos, plasma, plaquetas, que le hace falta al enfermo. Los glóbulos rojos son el componente de la sangre que se transfunde más a menudo para aumentar la capacidad de transportar oxígeno y prevenir o evitar el agotamiento y otras complicaciones. La duración de una transfusión varía según el peso del receptor, la cantidad de sangre a transfundir y el grupo sanguíneo. La mayoría de las transfusiones se llevan a cabo en el hospital, pero pueden hacerse en otros lugares si es necesario. La sangre y sus componentes se obtienen de donantes voluntarios y altruistas. Con la finalidad de prevenir infecciones a través de una transfusión, en todos los componentes sanguíneos obtenidos se efectúan análisis para descartar la existencia de enfermedades que se contagian por la sangre y los donantes deben someterse a un cuestionario para garantizar la seguridad de la donación. El grupo sanguíneo es una forma de clasificar a la sangre en función de la presencia o ausencia de determinadas moléculas en la superficie de los glóbulos rojos, llamadas antígenos, y anticuerpos en el plasma contra las moléculas no presentes. Existen muchos grupos sanguíneos pero destacan por su importancia a la hora de transfundir los grupos pertenecientes al sistema ABO y RH. El sistema ABO está conformado por los grupos A, B, AB y O, y el sistema RH que comprende varios antígenos. El más importante es el factor D, que se encuentra en la sangre del 85% de las personas, o sea, ellas tienen RH positivo y falta en el 15% restante, las de RH negativo. La sangre del donante debe ser compatible con el grupo sanguíneo ABO, RH del enfermo que va a recibir la transfusión. Las personas del grupo AB positivo, como no tienen anticuerpos, pueden recibir sangre de cualquiera de los otros grupos, A, B, O y RH negativo o positivo. Es el llamado receptor universal. La sangre del grupo O negativo puede transfundirse a cualquier persona. Es el denominado donante universal. Agradecida, doctora Joanca, por su presencia en nuestro espacio, a usted, a todos los trabajadores del Banco de Sangre Provincial, de los municipios también, a todos los colectores móviles, en definitiva, a todas las personas del sistema de la salud que intervienen en este programa de sangre y en especial aquí. A los, a los donantes así que la esperamos en otra oportunidad y nosotros nos vemos en la próxima emisión porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah, yeah.